En esta charla trabajamos sobre el tema de la creatividad, en la ingeniería y la importancia de la formulación de problemas y la resolución de problemas y la importancia de la creatividad en este contexto y cómo la creatividad nos mueve, por eso el componente de la energía, hacia nuevas soluciones y nuevas alternativas para problemas complejos. Y cuando hablamos de creatividad, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta o qué cuestiones se ponen en juego? Bueno, nosotros pensamos que la creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente, con la posibilidad de resolver problemas buscando distintas alternativas. Y bueno, el campo de la ingeniería es un campo propicio para todo esto, para buscar alternativas y posibilidades a los problemas, a los distintos tipos de problemas tecnológicos de diversa índole. La creatividad también tiene que ver con la posibilidad, pensamos que la creatividad siempre es un proceso social, por eso hicimos hincapié en esta charla en la posibilidad de trabajo en equipo y de resolver situaciones con otros y de compartir conocimientos. También destacamos el valor del conocimiento, la creatividad y de la necesidad de disponer de muchos conocimientos para los logros creativos. ¿Y existen algunas herramientas prácticas para poner en funcionamiento esta creatividad, para contribuir al trabajo en equipo que nos mencionaba recién? Bueno, hablamos durante la charla de algunas técnicas o algunas cuestiones que ayudan a potenciar el pensamiento divergente. Que son técnicas vinculadas a la lluvia de ideas, a la formulación de preguntas, de problemas, la búsqueda de alternativas, el trabajo con objetos novedosos. Y destacamos la importancia de compartir ideas y problemas entre equipos diversos, de trabajar con distintas disciplinas, de poder compartir en equipos de investigación con personas de distintas áreas, que eso ayude mucho a encontrar soluciones creativas.